¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de la Triple W. Bienvenidos al Tanque de la Tarde, el mejor programa del mundo del espectáculo. Acá en Abueno TV, como siempre, como todas las tardes, acompañándote en tu almuerzo, en tu merienda, en tu cena, en lo que estés haciendo. Te vamos a estar acompañando hasta las 3 de la tarde, pasadas, con este hermoso y noble programa. Bueno, hoy tenemos de todo. Voy a subir el volumen, perdón, porque no me escucho nada. Ahora sí. Hoy tenemos de todo. Les voy a decir a todos los que están del otro lado. Estoy poniendo en este momento el enlace en mi historia para ver el programa. Porque hoy vamos a tener un programa histórico. Un programa, creo yo, que va a quedar marcado en la retina de toda la gente que nos escucha desde el arranque, de lo que estuvieron ahí, que se sumaron después de aquel inconveniente. ¿Por qué hacer esa aclaración, no? Los que nos bancan todos los días, hoy van a tener que acompañarnos y van a ver un programa diferente, quizá un programa que tenga algunas cosas que pueden marcar un antes y un después acá. Nosotros hicimos todo con el hashtag La Triple de la Copa, ustedes lo saben. Estuvimos a full en las redes, estuvimos a full acá mismo en el programa dando manija hace tiempo ya. Y vamos a ver qué pasa. Yo acá le voy a mostrar en el arranque. Tengo un sobre que me llegó. Sí, no es el primero que te llega igual, pero es el primero sí. De la gerencia. Tengo un sobre que me llegó de la gerencia de Abueno TV. Que no lo voy a abrir, no miré nada lo que hay adentro. No sé qué hay adentro, no tengo ni idea qué hay adentro. Pero bueno, ya lo vamos a estar develando en instantes nada más en un programa de esos que puede quedar marcado. Pónganme gusta, eso sí, pónganme gusta a todos los que están del otro lado. Suscríbanse al canal de Abueno TV. No quiera mirar, esto está tapado. No se ve. Nada, como, nada. Son como los sobres de Eterno, capitán. De nada, sos eterno, Diego. Que se chupa una pija, bien que jugamos contra él el sábado. Pará. Muy desubicado tu comentario. Bueno, pónganme gusta. Palabras que no van con los medios de comunicación de hoy en día. Pónganme gusta, suscríbanse al canal de Abueno TV, también nos pueden mandar su audio, es importante, su audio, video, imagen al 092-009-020 en la Voz del Pueblo, 092-009-020 en la Voz del Pueblo para participar de este noble programa, hoy con una bandera atrás, gigante, Estados Unidos, obviamente haciendo alusión a la Triple W en la Copa, a la Copa. Yo tengo la Uruguay, el Lucho también. Y al revés, la tuya también. ¿Será premonición de dónde pasaremos el próximo mes? Bueno, está con nosotros el señor Santiago Gutiérrez, el Lucho. ¿Cómo te va, Lucho? Bienvenido, un placer. Bien, contento, tranquilo. Jueves, se lo estaba terminando la semana, gracias a Dios no lo voy a tener que ver más en el fin de semana. Pero bien. Lindo día, salí con la campera todo y después a mitad de camino me di cuenta que no hacía falta campera, no hacía falta nada. Porque estamos en ese veranillo, ¿no? El famoso veranillo. Demoró igual el veranillo en aparecer, vos. Llegó. Demoró. Pero bien, vi tu stream ayer en Kick. Ayer estuve un ratito. Claro, pasa que yo no lo compartí solamente con el grupo de la Triple W nomás, porque estaba probando, ¿no? Claro. Probando a ver qué onda. Y que me llamaste todo para solucionar los problemas. Saliste del primer stream. Y la verdad que emociona. Y también emociona lo incapaz que sos con la computadora, Maximiliano. Tremendo. Estaban viendo un partido de Nacional Rentista de 2020, era, y con el logo de la marca de la empresa así, enorme. No se veía el partido. Yo tampoco sabía cómo solucionar eso. Me di cuenta del problema, no sabía cómo solucionarlo. Está, igual está. Pero no te podés decir streamer, llamar a vos mismo streamer. Yo soy stripper. ¿A stripper? Sí. Sí, creo que te queda mejor, sí. Pero bueno, Yo hoy estuve en Aguante Sentir. Sí, realmente vi. Prendí la transmisión un rato para. Mira, estaba comiendo. Estoy a todos lados. Últimamente prendí la pantalla y está el morro. Sí. Es el Allison Sol de las nuevas generaciones. Sí. Está en todos lados, boludo. Es como la mugre. Sí. Pero es que en realidad vine es a. Es la mugre. Vine a tomar mate. Porque viste que ahora yo soy jubilado. Sí. Vine a tomar mate y de repente no me llegué ni a sentar en la. Bueno. En la silla detrás de cámara y me invitaron a pasar. Y pasé. Y charlé un poco. De los miedos, de las fobias. Todo bueno hoy. ¿Cuál es tu miedo? Bueno, hablamos un montón, pero hablamos de la fobia, por ejemplo, la fobia de las ratas, mía, terrible. Miedo a los gatos. ¿Sí? Sí, tengo miedo a los gatos. A mí hacen más miedo los perros. ¿Vivo? Ah, dijeron eso por también. Por una calle. ¿Cómo no se te escucha, productor? Perdón. Si quiere participar, tiene que prender es el micrófono. Es terrible, No hay ningún programa que no se. A ver. Terrible. No sabía que le tenías miedo a los gatos. Le tengo miedo a los gatos. Sí, le tengo miedo a los gatos. A las aguas vivas, también hablamos.
Mi prima le tiene miedo a los abogados. Te comento. ¿Vos no tenés miedo a los abogados? Los abogados no. Miedo no, respeto. Respeto, claro, respeto 9 de siempre. Respeto. Firme. Bueno, hablamos de todo eso y mucho más. ¿Cómo te va, Piña? Bienvenido. Un placer, ya hablaste, pero te siento. A ver, perdé la costumbre. Oh, can you see? El himno de Estados Unidos. Ah. Respeto, es la única parte de ese. O sea, no, yo no me lo sé. ¿Puedes ponerme el himno de Estados Unidos o no? Eso, buscar el himno de Estados Unidos y lo cantamos. No hemos sido. Pero sí, pero tiene que ser con subtítulos. Antes no, no sé lo sí, cantando, A ver, vamos a cantar en vivo. Estaría bueno armonizar. ¿Eh? Estaría bueno que armonicemos. ¿Cómo que armonicemos? Porque hagamos notas que queden lindas. Ah. Cantar lindo. Hay que calentar la garganta para cantar. Para cantar. Ah. ¿Sabe el piñe? Igualito, boludo. Pochá, me preguntó porque... ¿Eh? ¿Qué zoom? Pará. No, pará. Bueno, soy el himno de Estados Unidos. Estamos ilusionados. Seguimos esperando. Ayer me fui con el mensaje de van bien. Después de eso no tuve más nada. Algún que otro rumor, pero nada más. Y me fui acá con el van bien. Simples rumores. Y nada más. Gracias, productor, por el hermoso programa que vamos a hacer hoy. ¿Qué pasa? A ver, ponchalo. Ah, claro, tiene un zoom bárbaro. Saqué el zoom, ahí está. ¡Pongan me gusta! Es el video de Rendita Nacional ayer. Sí, vos, está bueno el pizarrón, ¿eh? Está bueno. Se pueden hacer un montón de cosas en el pizarrón. Pedirle a los suscriptores. No se te escucha, productor. Es un nuevo recurso que tenemos a disposición para utilizarlo. Muy bien, me gusta, me gusta. Pongan me gusta. Así, cuando esté aburrido me voy a poner a hacer cosas con la pizarra, le aviso. ¿Usted sabe que hay en este sobre, productor? No. Ponchalo, por favor. Entré temprano al estudio y me encontré con ese sobre arriba de la mesa. Está, este es. Que tiene dos firmas. ¿Qué? La firma de Eduardo Corleto. No, no sé si es Corleto. Dice gerencia y tiene dos firmas. Ah, bueno, yo supongo que la D debe ser de Daniela, obviamente. Y la E de Eduardo, ¿no? Puede ser. No lo Por sé. La mayúscula. Qué firma rara igual que tiene, ¿no? No sé. Pero bueno, ¿será? ¿Será o será que me están tomando el pelo y capaz que estamos ilusionados y nada que ver? Me dijeron, no lo abras. Capaz que adentro hay porcentaje. Ojo, como... O sea, capaz que es una decisión. Porcentaje me gustaría como que eran hermanos. Claro. Eso me gustaría. Yo sí me soñé con abrir un sobre. O capaz que es un. Se les termina el contrato en mayo. No me gusta. Puede ser también. Yo tengo oferta a otros medios igual, así que si me dieron contrato que me dicen porque. Bastante favor estoy haciendo, mira. ¿Ya tenés ofertas? Sí, me llamó el 12 el otro día. Pasa que yo me crié en el 10, ese es el tema. Me crié en los pasillos del 10, no respeto a nadie. Pero me llamó el 12, me llamó el 4. Sería como. Estoy viendo si no voy por Yanina Silva algo contigo. Contigo, te veo. Eso es ese ¿Yanina Silva está ahí? Todo depende de qué pasa de la. Es el 4, creo. ¿Es el Carballo aparte eso? Es el 4. Es el 4. Claro, por eso el 4. Como yo dije. Ah, y pero dijo Yanina Silva, no es el Carballo ese. O está claro, el Carballo, hablo contigo. Me sumaría en lugar de ella. Y vos sabés que hay una versión de ese programa que es no apta para celíacos. ¿Qué? Hay una versión de ese ¿Cuál? Programa que es no apta para celíacos. ¿Cuál? Trigo con trigo. Todo bien, yo me reí, a mí me gustó. Me gustó el piña. El piña le gusta los chistes de los medios, de los programas, le gusta. Pero estuvo bien, vos, estuvo bien. Estuvo bien, bien. Estuvo bueno. Has dicho mejores igual. Le copian a Java Machado y a Guille Fútbol lo del sobre. Chupame la pija, puto. ¿El sobre? ¿Qué sobre hicieron? Se ve que hicieron la misma estupidez que nosotros. No te puedo creer. La puta madre. Estaba metiendo el sobre en el orto. Metete el sobre en el orto ahora, qué cagado. Bueno, ¿quién puso le copia? El tarado Diego Núñez, que no sé quién se piensa que es. Pará, boludo, no lo guardé. Capaz que tiene razón, yo no lo vi. Sí, a Machado y a Guille Fútbol. ¿Qué te importa? Ya no avisé, boludo, no avisé. Claro, no, me cagaste el sobre, boludo. Bueno, tenemos audio, ¿no? Tenemos audio de la gente, a ver qué dice, qué cuenta la gente del otro lado. 092-009, en un programa histórico, 020, 092-009-020, la voz del pueblo. Para participar de este noble programa. Ayer jugó Uruguay. Ayer jugó la Celeste del Ayer Alma. Ayer jugó la Celeste del Alma. Por eso las banderas en realidad. Por eso todas las banderas en realidad. Como Estados Unidos. Claro, ¿verdad? Pero no es porque la Copa América. ¿Tenemos algún audio para pasar? A ver. Sí, dale. Bueno. ¿Qué anda la bandurri y la triple? Oh, ¿qué pasa? Escuchame una cosa. Te vi muy sentimental hoy, morro. Qué rica, ¿eh? No sabía que tenía tanto sentimiento.
Bueno, ya tempranito vamos a dar me gusta acá, claro, y apoyar bien, bien a este triplete que se va para la copa. Vamos, vamos. Lo apoyamos. Oh, Luso, si llegan a ir a la copa, te regalo el canguro blanco que me dijiste que te gustaba. Sí, te meto. Vos me acompañaste a la marcha. Claro, te meto promo allá, Gil. Vos, ¿cómo van a usar? Te quiero, Diego Núñez, te quiero, Diego Núñez. ¿Canoa son desde hermano, Cuba, firme, saltan el muro o cruzan el río? Preguntan por acá en Twitch. No, la idea es ir normal, ¿no? Es lo posible. ¿No? Sí, yo vamos, me voy a quedar. Yo. Vamos a decirlo, vamos, yo voy a ir por lo menos. Pero me voy a quedar en Cuba. Porque no hay nadie con los yanquis y capitalismo. O sea, acá entonces me quedo en Cuba y cruzo para el partido. Inicia la revolución. Arranco ahí. Hoy se abre este sobre, Hoy se abre este sobre. Hay que ver qué tiene adentro. Me preocupa igual lo que tiene. Porque yo sabés, vos sabés que el productor le tengo miedo, ¿no? Porque capaz que me está ilusionando. Capaz que le, ¿pero por qué? No sé si le dibujó un. Ese sobre pene. Ya estaba cuando yo llegué al estudio, morro. Ah, vos no tenés nada no que ver. No tenés nada que ver con ese sobre. Vos no tenés ni idea. Mica, ¿vos sabés qué es este sobre? ¿Que me dejaron arriba de la mesa? Mica. Mica está más llegada. A ver, Mica que está. Tiene cierta relación con la gerencia, Micaela. Buenas. ¿Qué andan? Este sobre que dejaron acá arriba de la mesa. ¿Qué es esa bandera asquerosa de atrás tuyo? La bandera de Estados Unidos está. Sí, la conozco. ¿Por qué asquerosa? Porque ayer jugó Uruguay, supongo que por eso. Claro, pero. Jugó Uruguay en Estados Unidos. ¿Por qué es más grande la bandera de Estados Unidos que la de Uruguay? ¿Por qué la tierra de las oportunidades? ¿Cuál hay? La tierra de las oportunidades, el sueño. Está bien, está bien. El sueño mala mía. Lo único que no me gusta es que sea más grande que la nuestra, pero de la bandera. Bien. Al último pasa lo mismo conmigo. Dale, ¿cuál es la pregunta? ¿Sabés algo de este sobre que dejaban arriba de la mesa? Sí. ¿Sabés? Sí, y nada. Quiero ver qué dice. ¿Tengo data? Hay data. Tiene información, Micaela. Pero algo, una pistita tenés que tirarme. ¿A qué hora lo van a abrir? 25. ¿Y 25? ¿Qué hora es? Bueno, no, ¿para qué 25? Acá tenemos que llegar a los likes. Claro, ¿qué 25? A los 100 likes. ¿Eh? A los 120. Claro. Ya antes del programa seguido pedimos ya los likes para decirle. ¿Cuántos likes hay que poner para ya abrir el sobre? Los likes ya están cansados, creo. ¿Los likes ya? Estoy cansado. A mí me gustaría la misma cantidad de likes que de gente viendo. La misma cantidad de likes que de gente viendo. En este momento tenemos 160 personas en YouTube solamente. ¿Cuánto? ¿Qué, 150? Dale, ¿qué les cuesta? 150 me gusta para abrir el sobre. Yo ya dejé mis likes. Tic-tac, ahí. Poneme una música de tensa porque se viene el tic-tac. Que siempre soñé también hacerlo. Tic-tac. Pará. Ese video como hace tres programas estamos robando con esto. Lo único que hablamos de esto. Cero contenido, la verdad. Pero boludo, ¿qué querés que te diga? Basta de pedir likes a la gente. Es una oportunidad histórica. Pongan me gusta, por favor. Mirá, ya va subiendo. Me gusta que la gente colabore, que participo. Participo. Bueno, jugó Uruguay ayer. Sí, quiero opiniones sesudas, quiero análisis, quiero que sean duros con Bielsa. No. Si se equivocan algo, quiero que sean duros, que no se caguen. Che, bien México, ¿eh? Excelente. Estás loco. Cuadrazo. 4-0. La máquina del mal, chupame la pija, puto. ¿Eh? Sí, yo quiero buscarme enemigo, quiero verme en TikTok, por favor. Quiero que me lleven la Copa México. Qué fuerte. Escuchá, ¿cómo lo vieron Uruguay ayer? Bien dentro de todo, ¿no? Sí, no jugamos contra. No jugamos contra nadie. Voy a decir una cosa, no de hater. Pero para mí hay errores que otros jugadores no te lo perdonan. Corta, hay veces que la bobadita de salir jugando del fondo un par de veces, Nández girando, queriendo girar con pelota en el área chica, sí, nuestra, que casi se la roban y casi te clava. Por los puntos. Y en un partido contra Argentina, no sé si vas a poder hacer esa estupidez. Pero está bien Uruguay igual. Me vuelve loco que no jueguen para atrás, que jueguen para adelante siempre. Corte de grito de viejo pesado de tribuna, pero con sentido. Muy bien, Bentancur. Notable, Bentancur. Tiene una calidad, boludo. Tiene una calidad. ¿Ya? A ver esto. Tiene una legal. ¿Qué es esto? Fútbol. A ver, está. Hola, preocupa. ¿Qué le parece mi polla? Que va a mamarse sola. Prendase de ahí. Verga. Un deleite solo verla. No sé qué estaba esperando. ¿Qué partido de Darwin Núñez, eh? ¿Qué partido de Darwin? Sí, igual está. ¿Tres? Las empujó a tres. Y bueno, ¿por qué tiene que ver? Hay que estar, viejo. Hay que estar. Uno que es nueve como él. ¿Cómo? La pantera. ¿Hacés esa pantera? Rara la pantera. ¿Qué raza? Mirá, ayer, imágenes que llegan ya del Balón de Oro. Después del partido de ayer, ahí está Darwin. Recibiendo. ¿Es travesti Darwin? ¿Eh? Está raro Darwin, sí, la verdad. Es la de Bebé Reno, ¿la vieron? No la vi. No. La, sí, la. Tori. No, vi que me TikTok. No viste nada. Vi que me TikTok. Que no viste nada. Yo miro la serie por TikTok. Es verdad. Llegan imágenes de Darwin Núñez ayer. Que hizo tres goles y el otro lo hizo Pelistri. ¿Lo vieron el gol de Pelistri? Lo vi el gol de Pelistri. Bien, bien. Hizo cuatro goles porque había partido, sí. Claro. Bien. Sí, crítica. Yo, por ejemplo, estaba configurando el celular. Está bien. Porque pasé un celular a otro ahora. Sí, cuatro goles. Sí. Corte partido de FIFA.
punteritos rápidos que la pasan al medio entre uno solo por el área. Qué mal México, ¿eh? Qué mal. Che, ¿vieron la gente cómo gritaba ole? Y lo pararon el partido por eso. ¿O no, no fue por no, eso? No, dice por insultos racistas, ¿no? Pero dicen que los insultos racistas eran eso. ¿Eso? No. No sé, la verdad. Che, qué triste México, ¿eh? Para tipo, ay, yo me imaginaba al mexicano futbolero de verdad, ¿viste? Que entiende más o menos, que no es un idiota que dice, ah, no, mi comandante Cristiano. ¿Vos hablás de invictos? ¿Vos hablás de la cuenta de Twitter Invictos Somos? No, no, yo hablo del futbolero de verdad de México que dice, que entiende de fútbol, que no es un idiota y que se tiene que comer de costado que todos sus compatriotas sean así con el fútbol, que se coman. Pasa que el deporte es justo. El sábado había festejado la victoria del Real Madrid, hoy le tengo que mamar, pero está. Yo ayer, en el grupo de WhatsApp de mis amigos decía, ¿no? La cantidad de gente que tiene, de habitantes que tiene México, es el deporte principal, el fútbol. Y qué poco. Qué buen análisis de un amigo, creo que lo vi solo ahí. Qué pocos jugadores, ¿no? Qué pocos jugadores que son. Poco clase A, ninguno. Tendría que haber uno de casualidad nomás. De... No tienen un volante del West Ham que por lo menos juega. El Edson Álvarez es un jugador de fútbol. Claro, pero bueno, está. Clase A. Está, pero juega clase A, digo. Clase A. Está, pero es raro que siendo 120 millones y siendo un deporte que más practican todos. No nazca uno que tenga tipo. Porque los yankees para mí no tienen un clase A en el fútbol. Porque los que son. Porque para mí, el que nace, tipo, deportivamente. El dotado deportivamente. Después elige para qué deporte va, ¿entendés? Claro. Pero el loco lo que tiene es tipo una coordinación de la concha de la madre, una capacidad física de la concha de la madre. Tipo Messi. Messi capaz podía jugar a otro deporte bien, ¿entendés? Se le dio el fútbol porque en Argentina se juega al fútbol. Los de la NBA tienen mil de historias, tipo, de que jugar a la NFL en el colegio. A la NFL no, al fútbol americano en el colegio. Muy lejos Jordan, por ejemplo, que juega. Claro. Que está capaz que medio en el béisbol. No, igual dice que Jordan, la proyección de Jordan en el béisbol era buenísima. Ah, sí. Yo pensé que era medio por ser el que jugaba. Igual hay... Sí, también. Obvio. O sea, pasa por ser él porque nadie a los 30 años va a cambiar de... Sí, va a empezar un deporte nuevo. Pero dicen que bateaba mejor de lo que bateaban lo de... los que habían arrancado el tiempo que él había arrancado. Mirá acá lo que dice Nico. La liga mexicana es buena por los extranjeros. Solo Chivas juega con jugadores mexicanos. Bueno, ¿cómo que se dice? Bielsa dijo esa conferencia de prensa. ¿Qué dijo? Que dijo que a la Liga de México le parecía muy buena. Que le pareció una liga que se jugaba con jugadores muy rápidos, un ritmo de juego muy alto, jugadores de buen pie, pero que el tema era que eran todos extranjeros. Y está. ¿Llegó a decir eso? Corte, lo dijo como lo dice Bielsa, acá. Ah. Que está, para decir eso dio 45 segundos de vueltas para terminar diciendo eso. Pero yo te lo resumo, déjame a mí, yo te lo resumo. Espectacular resumen, igual. Lo resumo, de nada, hermano. Espectacular resumen. Pulisic, Piñez, clase A. Se me ríen las tetas, la fiera, la concha de tu madre. Pulisic. ¿Se le ríen las tetas? Firme, te digo. Dejando pegar. ¿Cómo lo ven a México en la Copa América? Y ojalá era ya pésimo. ¿Con qué? Pará, ¿por qué tanto odio con el fútbol mexicano, no? Porque yo veo a los argentinos que lo detestan. Leo a los chilenos lo detestan. Los uruguayos, a los mexicanos, también el fútbol lo detestan. ¿Por qué? Yo lo entiendo porque se suben a todas las termeadas, esas tipo de. Las de dinoguayos, todo eso. Que merece un argentino. Y cortó un cacho para central, pero le discuto, ¿entendés? El mexicano, flaco, desde 2011 para acá yo gané más cosas que vos, igual, ¿entendés? O sea, sigo teniendo mejor. Es como los colombianos, cuando los colombianos te quieren correr con que no van a nada hace año. Flaco, mis últimas 4 participaciones en mundiales son mejores que toda la victoria, ¿entendés? Va por ahí, me parece. Porque ellos mismos se quieren poner en un lugar en el que no están, entonces se disfruta ganarles porque lo bajás de vuelta en lugar de ser mexicano. ¿Colombia en Brasil en qué posición quedó al final? ¿En cuartos? Colombia en Brasil, no, o sea, muere. ¿En cuartos, cuarto, muere? ¿No? Sí, en cuarto. Porque Uruguay, que. Cuarto, okay. Claro, no deja fuera Colombia. Claro, no deja fuera Colombia, igual. Que le hace el gol de tiro libre ahí, Luis. Sí, es verdad. Que no deja fuera Colombia en aquel partido sin Suárez. Ah, pero después metiste 2018 desde quinto del mundo, 2018. ¿Por qué quinto? Quinto puesto. ¿Pero por qué quinto, dice? Es como la defensor. Claro, pero no hubo un partido por el quinto puesto, ¿no? No. Hubo un cuadrangular final, creo, pero se jugó a puertas cerradas, es el tema. Ah, está, por la duda. Ah, sí, y después 2010 metiste semifinal también. Que Colombia. 2010 metiste semifinal y. ¿Colombia clasificó en 2010? No. No. ¿2010? No, no. No, no, no me suena. Va a Paraguay, va a Chile, va a Uruguay, va a Brasil, va a Argentina. Bien. Para lo que sé de fútbol. Es un mundial. Que tenías 4 años, boludo. ¿Qué? Más o menos. No, tenía 6. Ah, sí. Pero lo tengo lleno ese álbum. Es verdad. Bueno. Te lo estudiaste. Top 3 de ayer de Uruguay. Brian Rodríguez. No, a Brian Rodríguez hay que bajarle prensa porque si no se van a llevar los europeos. Ah, buenísimo, Brian Rodríguez, top 1 allá. Darwin Núñez, balón de oro. Darwin Núñez, Pelistri y alguno sea de Peñarol. No, no, decí lo que te parezca, boludo. No, Maxi Araújo me gustó mucho. Bien. Maxi Araújo parece un gran jugador. ¿Se ganó el puesto o no? Sí. Debería ser un fijo. Me gusta, me gusta mucho el Araújo. ¿A vos, Luyo? Yo creo que voy en la sintonía del Piñe, con ese top 3. Sí, a mí Bentancur me gustó mucho igual. También. Bentancur, no, es verdad. Bentancur un partidazo. Bentancur. Tenés razón. Bentancur. Darwin Núñez, Bentancur y Bentancur. Sí, Bentancur un partidazo. Oh, qué elegante que juega Bentancur, boludo. La concha de la madre.
Es un placer verlo, boludo. ¿Cómo se gira, cuando, la deja, cuando la deja correr y tipo gira, fa, es estético. ¿Qué cosas tuyas, Bentancur? Tal cual. Yo miro la tele y decía. Soy... Que te las devuelva, no sé, quería que te había frenado una vez que te lo cruzaste, ¿te acordás? No, no, yo una vuelta le regalé ahí la cinta roja para la envidia. Por la duda. Bueno, pará, sí. ¿Qué? Lo que todo el mundo quiere saber. ¿Qué? A partir de lo que pasó ayer, ¿Suárez tiene alguna chance de ser citado? No creo que tenga nada que ver, ¿o sí? Ojalá que vaya, lo único que pido. Sí, por favor. Ojalá. Ojalá, la veo difícil, pero ojalá que sí. Por favor. Yo estoy para que vaya el gordo. Tiene que ir. Estoy para que vaya, estoy para que vaya. Me gustaría saber que vayan el gordo y Luciano los dos. Hasta para tienes no que jugar, ir, tiene Marcelo, que ir. Que vaya Suárez, por favor. Hasta para no jugar tiene que ir, boludo. ¿Eh? Hasta para, si no juega, tiene que ir. Tiene que ir para estar en el banco igual. Igual. Yo lo dejaría. No, no parece una, un mal. No me parece que les des un favor a Suárez llevándole a la Copa América, ¿entendés? No, no. Me parece que posta es un 9 que te puedes resolver una situación. Digo, entiendo que hay muchas situaciones de partido, los partidos que plantea Bielsa, en las que Suárez no. O pasa desapercibido o por ahí sufre la situación. Como la presión de ayer de que ya salió a jugar México del fondo y tenía los dos locos clavados ahí en el área. Y Suárez por ahí para eso no es el mejor, pero. Faltando 15 minutos, tenés que salir a buscar un resultado. Te queda un penal en la hora. Pero ni siquiera un penal, el loco no, tiene. Digo. Y ni siquiera un gol, te digo. El loco tiene un toque de calidad, un primer toque. De jerarquía, que ninguno de tus jugadores del plantel lo tiene, ¿entendés? Entonces, eso es complicado, lo puedes poner a solo un partido. Y es bicho también, es bicho para sacar fulls. Sí, es recontra, cosas, bicho, un tiro libre, aguantar un partido mismo. Yo me parece un jugador que recontra útil para el plantel que tiene Uruguay. ¿Quién es el 9 suplente de Uruguay en este momento? Y Kiko Oliveira. Claro, Luciano puede jugar de 9 también, pero. Nah. No, es un 9 sí, como, pero. No es un 9 referencial así como Suárez. Oh, ayer cuando salió Darwin, entró Facu Torres de 9. Letal. Letal. Se hizo verdad lo que habíamos hecho el falso 9, ¿se acuerdan? Va a ser el chivo de mierda ese. Acá dice Sony 26, pero claro, pará, hay que llegar a 150 me gusta, ¿no? A 150 me gusta. Tenemos un sobre acá de la gerencia. Acá se puede ver con las firmas. Para ver qué pasa, no sé. Esto pareció de la nada acá en la mesa. Tenemos audio, me están reclamando audio. 092 009-020, la voz del pueblo, 092-009-020, a ver qué dice la gente. Malo, mirá esa patilla, vos no te van a dejar entrar a Estados Unidos, mano, no te van a dejar entrar. Copa América, querés, no. Mañana me te dicen out piñe, te dicen. Qué buena representación de cuál selección, de la panameña. Soy loco. Decime por qué subieron los mangos acá en San José, enfrente ahí a. Aquí. ¿Eh? ¿Por qué subieron los mangos acá en San José de Mayo? O sea. ¿Qué tal? Está como preocupado. ¿Cómo jugó el Club Atlético Peñarol ayer? ¿Eh? La selección de Peñarol. ¿Cómo le duele la amarilla y negra, eh? Por favor, eso no va. No van cosas boludeces. ¿Qué tal? Después de tantos días, abandonadito acá, tranquilo, nomás. Saludos, felicitaciones por la ida a la Copa América. Espero que puedan ir todo. No, no me ofrezco. Saludos para Chirola, Palullo. ¿Qué es el Chirola? El productor. ¿Qué es el chileno? La palabra chileno, no sé por qué. A ver, Lucho, información. Para ustedes tiene que ir Lucho Suárez. A Lucho va a opinar. Me gustó ayer cómo jugó Uruguay. Muy bien, jugó Uruguay. Pero está, jugamos contra un equipo así, ¿no? También. Tiene que ir Lucho Suárez. Y tienen info, si lo va a llamar. No. Ya. En este momento, Lucho tiene. Toda la información de Luciano Santiago Gutiérrez. Sí, a ver, Lucho. ¿Qué hace? Me encanta tengo este data. Momento del programa cuando le piden información y es el Lucho. Tengo data. No, pero es por yo, o sea, la información. No, decí información que tenés. No dudes, decí tu información. ¡No dudes, viejo! Va. ¿Por qué? ¿Por qué el dedo abajo así? Va. Sí. Bien. ¿Está? Va. Ya está dos letras, dijo. Va. Quiero mandar un saludo a María Clara. Siempre pregunta algo y lo hablamos 5 minutos antes. Siempre me pasa lo mismo. Está terrible. Es verdad. Acá me ponen siempre al firme con el piñe. El otro día lo vi agitando en el abdón. ¡Eh! ¡Piñe! No, con ningún tipo de. Por favor, no mande más ese mensaje. No era yo. ¡Piñe, qué hacías en la duda! No era yo. Te prometo que no era yo. No será tu hermano, capaz. Muy probable, sí. Muy probable. No, pero qué agitario, feo. Vamos a la triple acá, loco Colonia. La triple tiene que ir a la Copa América, loco. Vamos sí, arriba, claro. Vamos ahí a los directivos. Bueno, te voy a ver. ¿Y para cuándo la cuarta silla, loco, acá? A loco. A la copa. La triple a la copa. La triple a la copa. La triple a la copa. A la copa. ¿Tenés otra, no? No. ¿Viste? A mí me gusta cuando la gente, la hinchada saca rápido el tema, ¿viste? Pero no sé, nosotros no. Yo soy bueno cambiándole una palabra, tipo cambiar celeste por. A ver.
La que estamos cantando hoy. Sos un compositor, boludo. Sí, che, la ocho la madre. ¿Cuál era? Pasa, yo me sé la versión de Peñarol de esa. Ah, no sé cuál estábamos cantando. Desde el cielo. ¿Qué es esto? Ah, ayer en el stream me mandaron esto. Sí, boludo, yo estaba. Me mandan un enlace, toco y mirá que me mandaron. No, tuve que sacar toda la mierda, un escándalo. Mirá la cara. Vos, algo que me está pasando es que me agarro la cámara de la computadora cuando me pongo chiquito. Pero la cámara general, o sea, la grande, me agarré con la cámara mía. No entiendo cómo es. Y tenés que configurar. Lo que pasa es que no te puedo explicar acá. Bueno, está, vos me complicás. Tengo que tener el OBS todavía enfrente y ahí te digo, mirá. Oye, no, capaz que en la noche lo podemos hacer. Acá ponen la triple mundial de handball. ¿Eh? Mica. Estoy. Estoy, dice, nada más. ¿Cómo está por un asadito, no? Sí, está por un asadito. ¿Cómo queda un asado? Por un asado así de la triple B en familia. Pará, asado, ahora o en la noche, ¿qué prefieren? ¿No? ¿Qué? Sos una verga. Mirá. Te quedaste sin viaje. No, es lo segundo que está en ¿eh? ¿Pero para qué me pones? Está terrible. Culpa tuya. No, lo segundo. ¿Qué te fuiste muy abajo, morro. Eso de las cosas viejas. ¡Pero sacalo, boludo! Pero tiene un cartel grande que dice cosas viejas. ¿Dónde? Arriba, más arriba. ¿Pero a vos te parece que yo puedo ver en vivo que diga cosas viejas? Echen a Luca. No, queda más adelante. Ahí ya te puse el des. Es vamos, ahora sí. ¡No, de asado! Orgánico como luta la asado gente. Nada. Un buen chivo orgánico como luta la gente. Asado pero, nada, viejo. No. Asado nada. ¿Cuál es el superhéroe de Marvel más uruguayo? Modo Copa América estamos. Está bien, pronto, está bien. Me tengo que borrar, cosas viejas. ¿Cuál es el superhéroe de Marvel más uruguayo? Yo le voy a ir tirando superhéroes y ustedes me dicen sí o no, si es uruguayo o no. Dale. ¿Qué tan uruguayo es, mejor dicho? Hulk. Poco. Puede ser uruguayo. Pero ¿sí? ya con el nombre es muy... Ya me suena brasilero. Sí. Ya lo asociaron. Con... Aparte de verde. ¿Qué tiene que ver? ¿Hulk celeste es la única forma? Ah, entonces ahí sería uruguayo. Spider-Man. Gente... Spider-Man... No me suena. No, tampoco. Muy asociado a los edificios, a que andar tirando telaraña. No me suena. No tendría dónde colgarse acá. No, claro. Lo ponés en la teja y dónde se cuela Spider-Man, va. Se cuelga la teja. ¿Por qué la teja? Deja de tener superpoder. ¿Pero por qué la teja, boludo? Se sube el coso a la cosa de ANCAP. Iron Man. No, capitalista puro. No, sí. No hay uno. Capitán América. Sí, justamente. Tampoco. ¿Y Wolverine? Ah, Wolverine vino acá. Wolverine, aparte, se puso el bolso, Wolverine. Uruguayo. Bueno, les cuento que Coca-Cola y Marvel se unen para lanzar la edición limitada de Coca-Cola con tus personajes favoritos de Marvel. Coleccionalos a todos y escanea tu Coca-Cola para tener la oportunidad de ganar algunos premios dignos de héroes. Vamos a abrir la Coca-Cola, mirá lo que es esto. Aluyo, por favor. El piño hoy. Mirá con la que me gusta la Coca-Cola, a mí no me da Coca-Cola. Mirá lo que es esto, espectacular. La gente de Coca-Cola acompañándonos, como siempre. Con Marvel en conjunto. Gracias, Coca-Cola, por acompañar a la triple. Sí, claro. W. Top. Me gustan siempre las palmas, por favor. Usted tiene que colaborar con las palmas. Pará, va de nuevo. Va de nuevo. Gracias, Coca-Cola, por bancar siempre a la triple. W. La gente está de cámara, ¿eh? Qué delirio, boludo. Gracias. Mucha gente. Tenemos tribuna ahora. Top 2 peores chivos que hicimos, ¿eh? Y bueno, pasa que el asado me mató. El productor es idiota, ¿no? Sí. Estaba muy al fondo, morro. Tenías que darte. Pero si yo no lo veo, en momento tenés que borrar. Está segundo en el guión. ¿De qué es la culpa, Micaela, en esto? ¿Eh? Está segundo en el guión. Lo segundo es el chivo. Borralo. Bueno, que lees el guión. ¿Viste? Ahí te das cuenta. Bueno, ¿qué hora es? ¿Qué hora andamos? Son 33. ¿Y 33? ¿Es el momento? Este momento. ¿Y por la 33 oriental o no? Música tensa, señoras y señores. Hay mucha gente del otro lado. Pará, ¿llamo no me gusta o no? ¿Pediste cuántos me gusta? Estamos ahí. Vamos a llegar. No, pará, hay que llegar a cuánto, 150 y estamos 141. Faltan 9 me gusta. Pongan me gusta ya. Tengo un sobre. 9 me gusta, falta para que el morro esté. Maximiliano Morro esté, abra el sobre. ¡Aló! Colorado. Hasta llegar a saber qué hay, boludo. Me acaba de llegar un mensaje, morro. Escuchalo al productor, por favor, le acaba de llegar un mensaje. Dentro de este sobre está la información de si la WWE va a la Copa América o no. Estamos a minutos, segundos, centésimas, de que... milésimas en realidad creo que es. De no me, que... No me regalas tu cuca. Magia de verdad.
Yo no formo parte del Chivo, parece. No había. Sé que no lo sabo bien. Lo que pasa es que llegó un membretado de Coca-Cola que dijeron que preferían no asociar la marca a tu imagen. ¿Sabes qué? No. Voy a dejar de invertir los 2 litros de Coca-Cola que tomo al día, no. Voy a dejar de invertir. No. Bueno, mirá. ¿Cuánto estamos, me gusta? 147, faltan 3 acá, ¿eh? ¿Cuánto me gusta tener? Señoras y señores, hay un sobre. Ayer, bueno, hace unos días, el hashtag La Tripla de la Copa empezó a surgir. Acá pone, ya no me quedan usuarios de Google para el like, muchachos. Ahora en el sobre. Y con cada vez más fuerza, ¿verdad, productor? 160 likes, morro. Pasamos el récord de me gusta. Gracias. Siempre soñé con abrir un sobre, ¿eh? Me siento Santiago del Moro en este momento. Quien abandona la casa más famosa del mundo. ¿Sí, no? Sí. ¿Me pueden contratar para Gran Hermano Uruguay? Cuando lo hagan, me llaman. Está dando mucha vuelta. Bueno, para eso, la concha tu madre. Me pone nervioso. ¿Vos sabés cómo es el juego televisivo? Morro, tomate tu tiempo, morro. El rating está explotando. Vos tomate tu tiempo. Dale, vos. ¿Sí? Pará, sí. La gente producida atrás de cámara me mandan los números de rating. Va a ser increíble cuando tengamos que colar las banderas. Y eso porque no vamos nada. Sí. Morro, yo te hago una cena y vamos una tanda antes de que lo abras. ¿Sabés que mandamos una tanda hace poco cuando vino Agustín Olivero? Ahora mandamos otra. Fue increíble. Tengo un sobre. Yo espero que no se vea nada porque aparte. Yo no veo nada. Firmado por la gerencia de este canal, llegó un sobre y se posicionó en esta mesa. Nosotros hace días estamos con el hashtag La Tripla de la Copa, publicándolo en todas las redes sociales del programa, en las nuestras también. En Twitter explotó el hashtag. En Twitter también muchas páginas grandes se sumaron. Y se corrió rápido la bola. La gerencia se enteró de esto. A mí me llegó un llamado en el día de ayer, ¿se acuerda, no? Sí, en pleno programa. Pleno programa me llegó un llamado, salgo del programa, atiendo, era... Dios. El padrino. Sí, ustedes lo vieron, lo mostré. Fui a hablar afuera, volví. ¿Qué les dije? El porcentaje había crecido, había aumentado. En el final del programa... Llega también un mensaje. Decime que sí, por favor. Con dos palabras. De la gerencia también. Que decía. ¿Se acuerdan, no? ¿Van bien? Van bien. Van bien fue lo que llegó el mensaje. Me está entrando la ansiedad, vos. Me está entrando la ansiedad. Hoy llegamos acá. Ya son las 3. A este recinto. Nos vamos, va a ser bien. Se viene guarda con estos. No, sería espectacular. Sería increíble. Llegamos a este recinto. Yo estuve en Aguante Sentir. Vine. Bandera de Estados Unidos detrás. Ayer Uruguay jugó en Estados Unidos. La tierra de las oportunidades. Detrás de Piñe, Ponchalo. Bandera de Uruguay. Precaria, pero bandera de Uruguay. Detrás de Lullo. Bandera de Uruguay. Con ya. La con que a, tienen ha sido el Yuri. Con años arriba la bandera, ¿no? Muchos años arriba. El sol con Botox. Sí, el sol. Está toqueteado esos labios, boludo. El sol tiene Botox en los está labios. Está toqueteado esos labios. Se puso ácido. Y las camisetas en la mesa. Mostrá, por favor, la camiseta que tenés en la mesa, por favor. Poné mi tirresumen, morro. Apretó mi tirresumen. La camiseta. Pasa que soy muy ansioso. No entendés con ese juego. De la Tota Santillán. De la Tota Lugano. Yo no sé qué hay acá. Capaz que abro y. La de Lugano tiene el Lullo. Vamos, Faraón. La de Godín. Vamos, capitán de capitanes. La tiene ahí en la mesa también Leandro Piñerúa. El MVP del partido con Corea. Y donde estoy yo, estaba este sobre, de la gerencia. Morro, 200, 330 personas. Estirá, que hay tanta. Era hora lo de Coca-Cola. ¿Lo abro o no lo abro? Si querés probar taquis. Está... ¿Y vos? ¿Te animás a probar los taquis? Si sale de la taquis acá, esto sería espectacular, boludo. No es tan pillo. No, extraordinario. No tiene en mente. Sería extraordinario. Está Daniela Corneto detrás de cámara, que nunca está acá, pero vino en este momento. Está la señorita Micaela. Perdón, ¿cómo? Micaela. Está detrás de cámara también. Abrí sobre, dale, abrí sobre, boludo. Dale. Tengo que entrar a laburar ahora, boludo. Gerencia. Señoras y señores, se viene el momento de la verdad. A ver, pará.
No sé, ¿podés prenderme? Pues yo no me voy a echar toda la mierda, si no, le han, si no puede hablar ella. Va a hablar Daniela Corleto también. ¿Viste qué linda mi firma? ¿Tu firma cuál es? Esta. La chiquitita. Una cagada. Escuchó eso, coquet. ¿No? Coquet. Te da para adelante, salame. ¿Cómo estás, Daniela? Un placer. Muy bien. Esta es la firma de el señor Eduardo. Sí, el jefe. Me está temblando el pulso. No sé si se ve que me tiembla el pulso en este momento. La gente desesperada en el chat, ¿eh? ¿Qué dice la gente en el chat? Abrilo a lo pésico, hacelo Cuevas, hacelo por Dios. Movete, morro, movete. Pará, ya abrilo, estamos abrimos Panamá. A lo pésico, dijeron. Sí, con el pelado. ¿Por qué? No entiendo. Voy a abrir el sobre. ¿Lo abro, Daniela, o no? ¿Cuántos tenemos en vivo? ¿Cuánta gente hay? Tenemos 230 en YouTube y 60 en Twitch. ¿Qué decís? ¿Qué dicen? Mira, estoy bordoso. Yo quiero que lo abra porque tengo una ansiedad bárbara ya, ¿eh? Por favor, bueno, te sientan bien los colores. Sí. Esos colores son de cagón y de milico. No, pará. Esos colores son de voto, ¿no? Respetá. Respetá, boludo. Señores, voy a abrir el sobre. Ahora sí. Llega el momento más esperado, quizá de la semana, quizá del año. Para este programa. Un programa que nació. Dale. Pará, ¿por qué me haces gesto atrás de cámara? Un programa que nació con una humildad terrible. ¿Lo recordamos? Tienes humildad. Y tiene una humildad terrible. Que no tenía ni cartel. Un programa que nació con. ¡Ah, eso fue terrible, eh! Está allá en la punta, allá arriba. ¡No! ¡Qué falta de respeto! Uno arriba del otro, allá con guarda con esto. Como si fuera una misma mierda. Que tenemos gran relación. Pero bueno. Voy a abrir el sobre. Señoras y señores. ¿Lo tengo que abrir dado vuelta o así? ¿Dado vuelta? Quema el sobre, ¿no? ¿Qué? Vos, me arde. Fíjate que cuando lo haya abierto bien. Ojos se trasluce. Pesa, ¿eh? Señoras y señores, quien debe abandonar la casa. ¿Qué pasará acá? Uy, vi algo. ¿Sí? Vi algo sin querer. ¿Qué hay? A ver, pará. ¿Cómo crees que se vaya a caer todo? ¿Cumplirá el morro sueño americano? Tómense las pulsaciones en sus hogares, señores. Está re Tinelli. Yo me soñé con esto. Tiembla, te tiembla el pulso. ¿Estás bien, morro? Veo la misma bandera que hay ahí atrás. Y la de Uruguay. Está ahí atrás. Estoy nervioso. ¿Cuántas franjas? Uff, ¿cuántas franjas? Recién ahora me estoy dando cuenta. Es un disparate de franjas. Señoras y señores, la triple W estará en Estados Unidos. ¡Qué parado a la bonitud! ¡Te lo dedica, papá! ¡La triple W! ¡La beta! Señores, la triple W viaja. Claro. Representada a los Estados Unidos. Sí, el momento del año, quizás. Sí, el momento radiofónico. Se confirma la triple W viajará y estará en los Estados Unidos. Bien, Chirola. Sí, vamos nosotros, Chirola. Morro, Chirola. Tiene que represente a la triple W. Productor tiene información, atención, el productor tiene información. Tenés que hacer así, hablar como si fuera periodista deportivo. Si fuera el productor va a decir la información, va a hablar un poco del tema, porque tiene información de último momento que la tiene solamente él. Y nosotros se han acercado a las partes y podemos confirmar que... La WWE a Bueno TV, y me animo a decir que Uruguay va a estar representada en Estados Unidos por el Morro Esteves. Señores... Se la deja al mundo, loco. Son más que Luciano Rodríguez, la concha de tu madre. Vamos a estar desde... Miami. Increíble es esto. Qué ala. Se quiebra. Pará, morro, pará. Poné música emocionante. Morro, te dije que lloraras. Ah, te oye. Tranquilo, morro. Es muy fuerte. Todo va a estar bien, todo va a estar bien, eh. Yo manejo el 130, tranquilo. A todos aquellos que vayan a tomar el 192 desde junio hasta julio, sepan que el de la 2 y cuarto no pasa. Estaré en los Estados Unidos. Representando a la WWE, gracias a la gente del canal, obviamente a la WWE y al canal, mejor dicho. Vamos a estar representando a Bueno TV. ¿Quién te vas? Estará la señora Mika en la parte de producción.
acompañándome. Va a venir también acá a la mesa. Viene acá. Acá está. Quiero decir que yo estoy haciendo mis deberes. Ya está con la producción. Mica, ¿querés abrir? ¿Querés abrir un sobre vos también? A ver qué se siente. ¿Qué es ese sobre? ¿Hay algo ahí? Esto no lo sé. Este no sé qué hay. ¿Hay otro más? Ese que. ¿Otro más? A ver, Mica. ¡Bien, Mica, carajo! Era el otro, era el otro. No, ¿es un pasaje de avión eso? Porque yo me no, no sé. Los pasajes no funcionan así, piñe. Pero igual, supongo. Bueno, vamos a estar cubriendo la Copa América. Estamos poca con muchas ganas. Veo, poca emoción, veo. Sí, poca, pasa que, claro. Ya lo sabíamos, yo ya la tenía la información ahora. Pero claro, cuando me llega, emocionante, realmente emocionante. Y bueno, tenía muchas ganas de contarlo. Vamos a estar cubriendo para Bueno TV la Copa América, haciendo notas con los uruguayos allá. ¡Lente de sol! ¡Vale! Estamos con los pies. ¡Miami! ¡Ese tema, viejo! ¡Traventura! Sí, Maximiliano. Bueno, estaré en Miami y donde esté Uruguay, Daniela, estaremos para Bueno TV. Donde esté Uruguay, estaremos ahí, ¿verdad? Cuénteme un poco más. Mientras suena a Joaco Piedra Blanca, es espectacular. Por supuesto, vas a estar en todos lados, morro. Va a estar la sensación de Estados Unidos. Sí, no, eso no, ya. Ahí ya me estás comprometiendo, querido. Joaco Piedra Blanca me estás comprometiendo, querido. Bueno. Ya te estaba hablando de parlante. Sí, vamos a salir igual. Voy a salir para el programa en algún momento que obviamente sale. Por supuesto. En vivo desde allá. Sí, no te olvides. Sí, no te olvides. Notas. Yo lo único espero que no voy a peliculear, Maximiliano. Claro, No le hablaste a nadie. No puedes pedirme todo. Soy hipócrita. Pará, yo le quiero preguntar una cosa frente a la gente. ¿Inglés? ¿Cómo está? Flojo, pero va a ser a Micaela. Podemos hacer un simulacro. Que mañana, Micaela ¿sí? tiene mucho inglés. Ah. Pero sí. Igual, me dijeron que en Miami, ¿verdad? Mucho latino, ¿no? Sí. Pero vas a estar en otros lugares también. Bueno, como en Miami Kansas, claro. Como en Las Vegas. ¿Qué hago en Las Vegas yo, boludo? Tenés que ir a timbiar, tenés que hacer. ¿Eh? En Nueva York. ¿Qué carajo hago en Las Vegas? Paso de Carlos María Ramírez a Las Vegas. Ah, está bien. La que me timbiaría en Las Vegas, boludo. Allá te van a gritar, Thor. ¿Cuánto te vas? No, ¿cuánto te vas? Me dicen. ¿Y cuánto? ¿Cómo es? ¿Y un mes? ¿Cuánto dura? Mientras dure la, claro. la selecta, el combinado claro. nacional. Allá estaremos. ¿Y cuándo? ¿El 20 es? El 20 partís para allá. El 20 vamos a partir para Estados Unidos con Mica. ¿Va? Y Gastoncito. Va Gastón también de la mañana. También va con el sol, ¿verdad? Claro, sí. Vamos a hacer la cobertura desde allá. Así que bueno, nada, contento por el programa más que nada. Yo también. Te doy $15. Vos se los pones al 17, que es mi número. ¿Cómo te dice? Ahí las veas, ¿no? ¡Ay, pará. Sí, dale! ¡Ay, sí! Me voy a tirar la plata. Ese morro jugate la jubilación. El morro justo perdió, no salió 17. De Carlos de la Vega a Las Vegas. Yo quiero que me consigas el saludo de Ugarte. ¿De Ugarte? Sí. ¿Por qué de Ugarte? Porque estoy enamorada de él. ¿Y qué le tengo que decir así? Sí. Mirá, la señorita Daniela Cronito. ¿Cómo está me presentarías? Si ves a Ugarte, ¿qué le dirías? Ugarte, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Ya se fue. Ay, lamentablemente nos quedamos sin nota. Sí. No, le diría, mirá, mi jefa está enamorada de vos, Ugarte. Manu, por favor, mandale un saludo. Y ahí, instantáneamente, ya tengo el video acá. Pues sí. Ya mi cabeza me dijo, tenés que estar rápido. Bien. Tengo video, un saludito grande, Dani, te va a decir. Dani bien, te va a decir. Dani me va a decir. O Dan, ¿cómo es? Y te manda saludo a vos y ya está. Ya quedó bien, ¿no? ¿Qué me dijiste vos? Ah, no, me lo quiero robar. Bueno, morro, te giro $20 y me compras un Play 5. Pero pará, boludo, ¿qué creo estás que sale más. Sí, ¿cuánto está? Vale, acá ponen como que allá Miami está todo legal, así que eso no te preocupes. ¿Cómo todo legal? No, por las dudas, nada preocupado, ya está todo ¿a legal. ¿A qué se refiere? Bueno, tenés que volver con una atención para el resto del equipo, ¿no? Que vamos a estar acá bancando el mostrador. Ah, pará. No. Donde lo hubiera con la camiseta de Ugarte original. Pará. La 5 para mí. Algo de utilería tiene que llegar. Algo tiene que traer. Algo tiene que venir. Hay que buscar un contacto. Estoy acá bancando la parada, tremendo frío, de short de baño Miami y te pensás que así de gratis la llevan. No, ni loco. Y contame, Georgian, ¿cuál es el jugador más jugador del campeonato? Así me muero, firme. Para, está por bien. Una cosa te queremos avisar también. Sí. Estuvimos charlando con Lean y con Lucho, que el que se va sin que lo echen, bueno, el que se fue a Sevilla. Si vuelvo y no tengo mi lugar en el programa, lamentablemente. Bueno, es posible que la puerta esté bien cerradita. Tendré que volver de la jubilación a la vida real.
este, en instantes, así que bueno, nada. Este, veremos. ¿Se va para arriba a la triple W con esta noticia? Yo creo que sí. Ya es toda la sensación. El Uruguay ha marcado historia con dos hashtags, el hashtag Suárez a Nacional y el hashtag de la triple W. Sí. Sí, es verdad. Los dos se hicieron realidad. Los dos se hicieron realidad. Emocionante, emocionante. Bueno, vamos a estar de allá. Yo a Estados Unidos ni quería ir porque son todos putros. Ya que todo capitalista. Espera, que yo sí tengo que ir ahora, boludo. No tenía ahí. No tenía ahí. Que la Copa América sea en Cuba. Ahí voy, ahí me llaman a mí. Bueno, Octavio Darío Rodríguez dice: no me puedo pensar tranquilo, ¿qué le pasa? Bueno, participo por un día para suplantar al morro, dice por acá. Claro, el programa va a seguir al aire. Claro. Desde acá, obviamente. Ay, pero mal, boludo. Con el móvil allá. Obviamente va a ser espectacular porque y vamos a estar derecho allá. ¿Lucas la bandera de conductor? No, dice que no. Vamos a ver qué pasa ahí. Hay una opción grande. Todavía no la vamos a decir el nombre. Estamos trabajando en Federico Buzán, es la primera. Federico Buzán. Federico Buzán pasa que el calle es alto. Aparte le ofrecieron ir a comenzar a la Copa América, boludo. O sea, sí, pero la gente votó que no quería ganar la Copa América, así que está. Bueno. Y las dos horas, le preguntan por las dos horas, preguntan todo por las dos horas. Pará, boludo. Nos dieron un lugar en la Copa América, ya está, pará. Vamos de a una. Vamos de a una. Pasa que al morro le dieron a elegir o vas a Estados Unidos o dos horas para la triple. Y le duplica yo a todos tus compañeros. Y el morro eligió a Estados Unidos. Mirá, no me dejes con Solete y la gente justo, si no se va a pensar que. Justo que la interna a mi abuela mañana. No fácil la interna por la duda. Que me venía la plata. Porque el, era aumento de sueldo, voy a decir, morro, bueno, está bien. Por la duda. Pero bueno, lo importante es que vamos a estar por allá haciendo un lindo contenido para el programa y para el canal, sobre todo. Pará, que me es importante. Vamos a hablar de contenido, vamos a hablar de qué vamos a hacer, qué vas a hacer. Mirá, la idea. La idea, ayer se confirmó lo de. ¿Se puede decir eso o no? Okay. Me mira, me da miedo, boludo. ¿El tema estadio o no? ¿Estadio? ¿Notas? ¿No? La central ya la tenés vos. Eso. Tema. No, pero. ¿Se puede decir? Yo decía por un tema capilario. Entrada a los estadios ya está confirmado, o sea, ingreso a los estadios está confirmado. Estoy diciendo con terror las cosas porque no sé qué carajo puedo decir que no. Lo bueno es que vos ya llegás a Estados Unidos con las entradas. ¿Cómo, perdón? Ya llegás con las entradas. ¿Otra vez? ¡Ah, te lo hiciste de carajo! Pasa, está escuchando la 890 en este momento, está escuchando la 890 Luca Lavandera. Pero no, vamos a estar haciendo notas con los uruguayos afuera de los estadios, con la gente en general afuera de los estadios, dentro de los estadios también. La idea también es pasar a parte eso con jugadores. Ya está eso solucionado, ¿no? Yo quiero solucionado. Un clip con un jugador. Voy a ir a buscar a Federico Valverde. Y le tenés que sacar a los brasileños. Tengo que ir a buscar a Federico Valverde. Sí, le tenés que ir a sacar a los brasileños. A los brasileños. Que cuando pasen los que no son Uruguay, tipo los panameños, pasa Manota Mejía y. Bueno, Manota Mejía tuvo un poco de respeto, le tenés pero que poner. Pero como una tomada de pelo, boludo, hacerle eso a los brasileños. Ve si me invocan. No, pero a los hinchas, digo yo. Ah, los hinchas. A los hinchas que tienen pedo, va a decir. Y ahí sabe cómo te hace, boludo. Igual eso lo dicen, capaz. ¿O qué? Los brasileños dicen. ¡Eh, cara, maluco! Yo como muy tupol. ¿Y cómo estás para el inglés, morro? Sintonizá, bueno, te veo. Flojo, flojo. No, porque era porque iba a hacer una propuesta. Sí. Puede ser, me vas a sacar después. No, sí, podemos tener un teacher de inglés la semana que viene. ¿Podemos tener un teacher? ¿Eres un teacher de inglés? Puede ser, me sirve. Me sirve igual, ¿eh? Vamos a tener un teacher acá, entonces. Lo tramitamos. Pero yo estudié como 8 años de inglés, boludo. Vos preguntame a mí, jugá conmigo, ¿qué te pensás que después? De Katy Sammy de Table. Vos, no te ya está. ¿Qué pasa? No sé qué, por qué. El Uyo no está la Copa América. El Uyo no está la Copa América. El Uyo no está la Copa América porque le pusieron salario de inglés a la misma hora que lo de fútbol, boludo. Si no estaba ahí de puntero por derecha, ¿qué te pensás que iba a jugar Pelistri, boludo? Bueno, vamos a estar. Estamos muy contentos, vamos a estar representando el canal en la Copa América, así que bueno, una alegría enorme, enorme de verdad. El agradecimiento para el canal. La confianza prestada, ¿no? Que acá está sonando en este momento la música. Vas a escuchar mucho la palabra Dor allá. Del padrino que acaba de ingresar. Nada, la verdad, contentísimo. El agradecimiento también para la gente que me permite viajar también desde otros otros lugares, ¿verdad? Sí. Que es muy importante. Gracias, que me dieron, gracias, que me dieron la chance. Que me dieron la chance de poder estar. Que es muy importante, no solamente para el programa, sino también para mí en lo personal, poder estar. Y el agradecimiento, disculpa del caso, a los pasajeros 192. Que su. Pensé que era un audio. ¿Cómo? No, era audio. Era yo audio, también boludo. Pensé que era un audio, boludo. ¿Qué estaba diciendo, perdón? No, me tranqué porque pensé que era un audio y la gente atendía. A ver, no sé si van a decir algo atrás de cámara o no. Participo. Mi cara está estresada. La no le gusta pone, nada. Che, pero no hicieron nada. ¿Cómo va a sacar la visa? No, pero no van todos conmigo, no. Me encantaría que haya todos los oyentes, pero. No te da ni loco meter noche con Guille Fútbol. ¿Cómo ve? Está el señor Eduardo Corleto en este momento, quien fue encargado de firmar este sobre. Buena firma, Eduardo. ¿Dónde está? La otra. ¿Cómo está, Eduardo? Buena firma, ¿no? Por favor, que ande el micrófono ahora. Por hay favor, una preocupación, hay una preocupación en
en el chat, sí, y en alguna comunicación interna del canal, sí, de el problema es que aleccionarte a vos de con el problema de la puerta. De no abrir la puerta del avión, porque pero, eso sí es riesgoso. ¿Pero por qué yo abriría la puerta del avión? No tengo nada que ver. Porque acostumbrado a... ¿A qué? Al ómnibus. No, no. Es falso. Eso nos da preocupación. Pero bueno, esperemos resolverlo. Morro, dorme. Pone en inglés ahora. A ¿no? que vaya acostumbrándote. Ah, no, no. Los clips, tipo, la parte que no estás hablando vos, tiene que ir de fondo con... O con los Pierre Miami o con The Doors. De buen tema ese, buen tema. ¿Cuál? ¿Cuál es el otro? La banda, Doors. Ah, ¿vale? Claro, de Doors. Soy tipo cultura, la concha de la madre, yo. Bueno, pero una alegría que podamos ir. Y una alegría también, Morro, que vaya vos. Y con Mika. Y con Gastón, que también va a ir. Gastón también, la y verdad. Y esto también es un reconocimiento a la Triple. Que nos demoramos un poquito en poner el cartel de imán. Pero bueno, pero se lo ganaron también ustedes. Entonces también la responsabilidad de representar al canal y dejar bien parado a los compañeros. Me está poniendo nervioso. Me tengo emborrachado ya, ¿no? Ayer se confirmaron las acreditaciones también. Bien. O sea que... Bueno, y ahora estamos definiendo y la semana que viene anunciaremos con qué marcas son las que nos van a acompañar. Importante eso, ¿eh? El apoyo de la marca, ¿no? El apoyo de la marca. Bueno, y espero que en vez de la remera que tiene puesta, de la campera que tiene puesta, lleve una un poco más plural, digamos. Sí, ¿no? vamos a estar con la selección. Igual somos, pero no, bueno, vamos a estar representando obviamente chico, ahí a vamos la selección. Arriba. Y lo mejor. Muchas gracias, Eduardo. La semana que viene estaremos en tu cumpleaños. En tu aniversario. Vamos a estar tomando alguna cosita. Un poco tita negra, ¿no? Aplaudo. Che, viene el reconocimiento del programa, ¿no? Tremendo. Emocionante. Aparte, nosotros no se olviden que ganamos un premio este año. ¿Se es acuerdan? Es verdad. No está ahí, ¿no? ¿Dónde está? Se afanaron el premio que nos dieron de stream. ¿Con qué era el premio nuestro, ese? Nuestro Oscar. Tenemos un Oscar acá. ¿Eh? Programa deportivo del año. ¡Qué robo! Aparte tuvimos 3 meses antes que salga. Oh, programa deportivo. Mejor programa de stream de deportivo del año. Programa. Pará, igual. Mejor programa de stream hay que... deportivo del año. Mejor programa de stream deportivo del año. Muy agradecido a la gente también, igual. A la gente, esto es parte de la gente claro, también. Claro. Porque vos te olvidaste fácil, ¿eh? No. Agradecido a la gerencia, a los compañeros, a todos, a la gente. Esto tiene una mención especial. La gente, muy importante, obviamente. Lo más importante, la gente, la que nos ha bancado, la que nos sigue bancando y la que nos va a bancar a futuro. Si que no nos rajan, para que esto se dé, ¿no? La verdad que muchas gracias a toda la gente que nos banca, que nos comentan todos los días, que nos mandan audio, que nos mandan mensajes por privado también, que participan. Que suman el hashtag. En el grupo, mucha gente en el grupo de WhatsApp, que bueno, después lo volveremos a poner el link para que la gente se siga sumando, que nos apoyen, nos alientan a seguir, nos dan para adelante y son el motor de este programa. La gente es el motor de este programa. Y el agradecimiento enorme, de pero verdad no enorme. Por para decirlo la gente. Por como cliché, ¿no? Porque yo no, es verdad, que es verdad. Pienso que la gente forma realmente una parte importante la cuarta del programa. Silla. Claro, yo no es por decirlo por el cassette, ¿viste? Que en todos los lugares dicen que la gente. No, porque no, acá en este programa. A mí la gente me chupa bien la pija. Pará. Pueden ver qué dice la gente. Estoy hablando de todo esto. 092-009-020. A ver, la voz del pueblo, programa especial, ¿eh? WhatsApp, man. Open the door, morro. a ver, poneme de nuevo ese. Open the fucking gate, bro. I'm waiting for you, bro. You're the fucking boss, bro. Open the fucking gate, bro. Me gusta melodía en inglés. Turbulencia, morro. No me gusta la turbulencia. Mauricio, de pensar que hace 2 meses, 3 meses había problemas con Balbi y ahora se están yendo a Estados Unidos. Vamos arriba. Saludos. ¿Por qué para esa todos. Era nada, esa gratis? Mejor no recordar, ¿verdad? Pero, hermano, capaz que no tienen la mano. Ya ahí, ustedes quedan para allá para la Copa América. Vos, Piñe, ¿cuántas yanquis te vas a coger? No, vaya con esa pastilla con ese corte de pelo, ñeri, porque no ganas nada, vamos arriba. Yo la tenía reservado un barbero. Olé, 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 morro, morro, olé, 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 olé. WhatsApp. Good afternoon. Morro, Dor. ¿Por qué? Participation. ¿Cómo se dice en inglés? Yo no soy chofer. I'm not a driver, creo que es driver. No, driver no. I'm not driver. No, driver no. Sí, driver. Driver es más. ¿Qué? Dani, ¿cómo se dice yo no soy chofer en inglés?
¿Sabe? Ah, no sabe inglés. Qué lástima. Por eso no es bus driver. Oye, ¿se aclara de qué? ¿Cómo es entonces? Lucho, how much is the tomato, Lucho? Morrodot. En español, boludo, yo voy a estar acá en el puestito. Es I'm not. Terrible la de las banderas, ¿eh? I'm not. La estrategia de las banderas fue terrible. Esa me dolió un poco. La bandera bruja de fondo. I'm not a bus driver. I'm not a bus driver. Cada vez que me lo digan, voy a decir I'm not a bus driver. Pará, que hay que saber cómo decir hipócrita, boludo. Hypocrite. Ya me está. Es mucho eso. ¿Qué es esto? ¿Cómo influenciamos? Mirá, mirá, Daniela, para vos. Esto es la gente de Coca-Cola, querida. El programa con más influencia en la historia de los programas. La que toman tus hijos, los gran pajeros. Claro. Pero hola, lo estás bardeando, boludo. Después se quejan, ¿viste? Ahí tenés. ¿Cómo influenciamos? ¿Tenemos mano? Felicitaciones, morro. Gracias. Felicitaciones. Vamos arriba. Cocaine, weed. Popper, morro. Sigan bien. Please, morro. Open the door. Please, continue watching. Bien de baboso. El bien de baboso ya no llegó, creo, ¿no? Al inglés. Era muy difícil. Bueno, la verdad... Contentos. Increíble. Contentos increíble. Con cerrar el programa así. Increíble. Cosas, oh. Impensado. Es impensado. Es recontra impensado. O sea, es impresionante. Es impresionante, sí. El primer programa fue un desastre. Y sigue siendo un desastre, pero va a ser la Copa América, el morro. Así que está, chúpense una pica todo. ¿Para qué? ¿Será que al Mundial, que es en Estados Unidos, también nos vamos todos? Pará. No me tiren esa. ¿Será que para se hará? Pará que recién saqué la licencia, Daniela. Ya me estás complicando. Entonces no termino licenciado 2006 por las dudas, ¿no? Cosa que no tenga nada, no me agarren con nada para hacer. Yo me encadeno a la mesa. Valverde no estuvo convocado al Mundial de 2018, al ¿no? Cual, pero después al de Qatar. Pues estaba preto con la gruña. ¿Y después? Capitán. Igual en Qatar no le fue muy bien a Valverde, digamos. Bueno, pero así por... capaz que no es el mejor ejemplo. Si en Qatar hubiera salido campeón. Bueno, estamos llegando al final del programa, un programa histórico. Acá la gente se preocupa. Keep watching, la cantidad de nafta acá está en el negro. ¿Lo qué? La cantidad de nafta acá está en el negro para allá, hasta allá, boludo. No, pero el Facu no me lleva hasta allá, no. Que la mano de un correto, tú la vuelta vamos a ver. Vení, canta conmigo, cae un amigo, vas a contra. Que la mano de un correto. Toda la vuelta, vamos a... ¿Qué mira? ¿Alexado? ¿Qué mira? ¿Por qué no peleamos con las cámaras? No entiendo. Bueno, ¿qué hace? ¡Ay, qué mimosa! ¡Ah, buen sticker! Bueno, nos tenemos que ir. Mañana sigue esto, ¿no? A partir de mañana Morro no está más acá. Ya me voy, ¿no? Una licencia breve me voy a tomar. Pará, tenemos que hacer del partido de pedía antes de ayer. ¿Partido el partido pedía que no tuvo la selección uruguaya en tierra nacional, lo tiene que tener Maximiliano Estrella. ¿Cuál es el último programa? Encima cae mi cumpleaños antes de irme. Es verdad. El 15. Me emociona, hombre. ¿Cuándo tu cumpleaños? ¿Festejás el viernes o el sábado tu mes? Sí, que el productor le daban palo, lo que iban afuera. Hizo la maniobra del año. Bien, productor. Y paso. Bien, productor. Siempre en el barco del productor. Muy bien, productor. Che, no, para ahí rellenar un poco el programa. Estamos pillos, la gente. Bueno, morro, préstame tu STM con boletos ilimitados. Sí, pará. Dejala acá. ¿Qué dices? Usa la plata que me ahorro, ¿qué dice revisoria? Dejala acá. Bueno, nos tenemos que retirar. Se viene guarda con estos. Pará, sí. Antes de que, quiero anunciar que a partir de. ¿Qué? De la salida del morro, está confirmado. Va a cobrar un sueldo. Fue difícil la decisión, va a ser un sueldo duro. Va a ser un sueldo capaz mayor al mío al del Lucho. Pero vuelve el autista a la triple L. Vuelve el Lautaro Ríos a la triple L como tercera silla. Un aplauso para él, por favor. Va a volver entonces. En algún momento va a volver. Bueno. Va a volver, claramente va a volver. No. Un día, por favor. Un día tiene que venir. Yo quiero, por favor, ¿puedo volver? Un día tiene puede que venir. Un día Lauta, el gordo Lauta. Un día tiene que venir, un día tiene que venir. Tiene que venir a hablar. El lo más grande yo que no le conozco la voz. Yo no le conozco la voz. No, y vos ya lo viste afuera de coso también. Bueno, nos vamos. Nos tenemos que retirar. Ya se viene guarda con estos. Se viene en este mismo guarda asiento Lali Sonsol. ¿Cómo? Nos está puteando Nico. Nos tenemos que ir. Pará, guarda con esto que no viaja a ningún lado. No, pará. Panda de puto. No, pará, no lo putees. Nico Belloso dice, dejen las cámaras quietas, pelotudo. Perdón, te mido. Perdón, Bello. Es la emoción, Bueno, nos vamos. Gracias, productor. Mañana hay que allá no podemos ir robando con esto. Vamos a hablar con los pies en Miami, por favor. Ponete los lentes, por favor. No tengo, boludo. Qué lástima. Todo no se puede. Gracias, productor. Gracias. Todo esto, gestión suya. Sé que fue todo gracias a mí. Gracias, Piñe. Un placer, como siempre. Felicitaciones, hermano. Muchas gracias. Gracias a vos, Juanco, de Piedra Blanca, porque si no me conocía. Muchas gracias. ¡Señores! Yo me lloro a estamos con los pies en Miami, buscando un par. ¡Nos vamos a Estados Unidos! ¡Señores! La triple le va a estar en Estados Unidos. Abuelo TV va a estar en Estados Unidos, señores.
Mañana nos reencontramos con más de este hermoso programa, el mejor del mundo. Espectáculo. La triple. Doble. Chao, que pase bien.